Está bien, adiós. Espero que investiguen esto pronto, porque en esta escuela no se puede estar ante esas situaciones. Claro que no. Pero que no van a allá, aquí atrás no. Y yo sé que el cuentico de que tú eres mi padre. La directora esa, ella verá, si no me arreglan el horario, yo voy a pedir mi traslado y me voy de aquí, que ella cree que uno está aquí por folio. Esta situación hay que analizarla, porque si no puede salir de las manos. Pero ¿cuándo va a seguir así? Hay que ver. Yo primero llamo al profesor, pero a ti la que tenía que llamarte primero. Porque tú eres el portero. Aquí estamos en la situación de que me comentaron que aquí hay alguien que está entrando a estar aquí con una de las alumnas. Pero, entonces dime, ¿quién entra aquí que falta los estudiantes? Pero ¿cómo así? Si aquí es el único que viene el papá de Nayeli del curso. ¿Cómo así el papá de Nayeli? Sí, él es el único que viene aquí a visitarle. ¿El papá de Nayeli? ¿De la pelirroja? Sí, de ella. ¿El papá de ella? Perfecto. Wow. Tú tienes poco tiempo aquí y no sabes de algo. Pero hace tiempo se dice que tu papá falleció y su mamá solamente la tiene. ¿Cómo? Así que hay un fallo. Voy a buscar a la profesora a verla de ella. Pero rápido. Está bien. Yo sabía que la compra no estaba pasando. Profe, tengo algo que decir. Profe, saludo. La necesita la directora en la oficina en un momento. ¿Y entonces? Nada, mi niño. Cuando regrese de la oficina, pues me comentas. ¿Sí? Chica. Hey. Profe, aquí está la maestra. Ok, me puede tirar la mamá. Gracias. Mi hijo, en su curso está el problema. No, una cosa. Esa no es una serie, me llama la madre. Porque el portero me dice que es el padre que me busca la profesora que ella está mucho. Ahora yo no sabía llamar a la madre para ver si es el padrastro. Ok, entonces entiendo. Porque es la madre que está empezando a ver qué pasa con el alumno. Y es aquí la escuela que está viendo. Pero la mamá tiene que estar por llegar, ¿ya? ¿No? Ay, sí, lo siento, sí. Es la pelirroja de su curso. Nayeli. Es Nayeli. Ella es la. La dieta con mamá, la que ella tiene que estar. ¿No? Entra, entra, pase. No me asiento, por favor, no me asiento. Cuéntame. Una pregunta antes de todo. ¿Usted tiene pareja actualmente? No. Ok. Después que falleció su esposo, el papá de la niña, ¿usted no se ha casado más? Su papá viene a buscarla, sale cada rato, pide permiso, que hable con su papá. ¿Cómo? Sí. No hace tarea porque el papá siempre la invita a comer helado. En horas de clase. Y mira, que yo me he encontrado de extraña porque ella llega allá y dice que no mami, a mí no me pusieron tarea. Y yo, pero ¿cómo que no te van a poner tarea? Porque todos los días vas a casa y no te ponen tarea. Y le encontramos un preservativo en la mochila. Bueno, y lo peor es que no, y lo peor es que no me pasó ay, por la cabeza de que era ella que estaba aquí. No, lo peor del caso es que aquí en el recinto, que ella está con otra persona. Ella estaba aquí en el recinto y nosotros lamentablemente la vamos a mandar a llamar ahora para que venga aquí delante de usted. A ver qué ella nos va a decir. Porque ella está muy de su cuenta y nosotros no podemos estar esa vagabundería en nuestro recinto. Y lamentablemente ese tipo de faltas no se puede permitir en esta institución. Profe, vaya con la niña, por favor. Inmediato. Yo decidí llamarla porque estaba en investigación, porque fue algo que me dijeron. Y definitivamente es su niña la sí, que está sí, aquí. Yo quiero saber qué es lo que está pasando con ella. No, está, yo quiero saber. Sucede, pasa y acontece, señorita.
usted en esa institución sabe que se viene a estudiar, se viene a hacer las clases y se viene a todo. Y usted que está entrando un hombre diciendo que es su padre, cuando las personas de aquí saben como su padre falleció hace tiempo y usted vive con su madre. Esa es la crianza que yo te he dado a ti, sin vergüenza. Ay, mamá, te calma. Mira, niña, vete al curso. Yo quería hacer esta salvedad antes de tu madre, porque tú dices que es tu padre que te viene a buscar. Entonces, van varias veces, varias quejas que me han dado y ya está bueno. Entonces, vete a tu curso. Y como usted comprenderá, este centro educativo es uno de los más prestigiosos de este pueblo y yo no puedo permitir ese tipo de comportamiento. Así que aquí están los papeles de su niña para que usted la retire. Yo creo que me gusta buscar al curso para acompañarla hasta la salida, porque ya, lamentablemente, esta situación ya se sale de mis manos. Señora, te vayan diciendo que usted me dé chance, porque yo no estaba al tanto de esta situación. Yo no puedo darle chance porque es que la niña fue muy descarada. Estuvo aquí por todos lados con ese hombre. ¿Usted se imagina que en una situación así la graben y lo suban? ¿Cómo queda ese centro educativo expuesto? Yo no puedo, venga, vamos a buscarla para que ustedes se retiren para comer. No puedo hacer nada por usted, lo siento mucho. Pero es increíble. para que los padres y los profesores tomen conciencia de siempre estar a cuatro ojos con nuestros alumnos. Nunca está de más la atención con el alumno, caerle atrás a los padres que tienen que estar cuatro ojos con sus muchachos y que si ven cualquier cosa rara, de una va a llamar a los profesores y todo, porque esto es un equipo. Padre y madre y profesores es un equipo. Yo te salen bendiciones. Tú, maestro y maestra, recuerda que tus alumnos también son tus hijos. Estar pendiente de ellos, verifica su conducta y guíalos por el buen camino. Bye. Para esas madres que alegan ignorancia, prestarle un poquito más atención a sus hijos. Así que no olvides compartir, suscribirte y dar like. Bye.